Ajá, es que claro, todavía es de madrugada, por eso es que se ve de noche. Sí, yo soy parte del grupo 3 AM, queridos amigos. Sí, pero por lo de la madrugada, por lo del madrugonazo. Son las 3 AM en Los Ángeles, California, en este momento en el que salimos a través de esta prestigiosa plataforma, Sergio ¿Dónde Noé. estás, Víctor, Estamos exactamente? ubicados en medio del Boulevard de Hollywood, frente al Teatro Dolby, donde se entrega el Oscar cada año. Al lado, a menos de 30 centímetros, está el Hard Rock Café, y a mi espalda está el teatro propiedad de Disney llamado El Capitán, donde esta empresa estrena todas sus grandes películas. Oye, pero muy bien ubicado, gracias por eso. Siempre así. Renté este Especial espacio esta hoy. mañana especialmente para Sergio Novel. Sí, seguro, ya se lo estás aquí joteando también, estoy seguro de eso. No, tú sabes que William Echeverría fue operado del pie. A William le dio COVID y luego se fue a la playa, no sé, y parece que ayer estaba mostrando que se clavó como Él va a empezar a echar el cuento completo. Ajá. ¿Sabes Él qué? dice qué fue lo que me clavé ahí y mostró, pero parece que hubiera pisado un cangrejo, una jaiba. Ah, Se le okay. metió, O sea pero que como hoy no estuviste con todo el Víctor dedo. Miguel. No, es No. importante que tu audiencia conozca que un Qué periodista venezolano bonito, está enfermo. Víctor. Qué bonito, Víctor. Tú sabes que hace unos días, la semana pasada, cuando tuvimos la última conversa, ¿Qué pasó? alguien me escribió. Y me dice, Sergio, yo tengo una duda, ¿por qué Víctor se llama Víctor X? Y la verdad, para no supe responderle, No supiste, ¿verdad? no supe, ¿tú eres Víctor X por Víctor Xavier o qué? Sabía. Mire, le voy a decir algo muy corto. ¿Sabes que Sergio toda la semana me dice, tú se hablas largo, tú se hablas largo? ¿Quién me está haciendo esa pregunta? Yo. Porque él no fue directo al grano. Vamos a la noticia. ¿Cuál es la más importante? No, él no Ya podía va, hablar quiero luego. saber lo de Ya se Víctor va a X. extender, ya Ay, se va a extender. no importa, nos extendemos un poquito más. Hoy es viernes, hoy es viernes. Mira, Víctor, ¿por qué te llamas Víctor X, de verdad? Bueno, cuando estábamos planificando el lanzamiento de una emisora radial venezolana llamada 89X, Ah, claro. yo era el locutor avance. Eso significa, era un desempleado en aquel lanzamiento, no tenía programa, iba a estar desde la calle dando pases, cosas que he recuperado 20, no, 30 años después, porque eso fue Ajá. hace, yo pasé 20 en Planeta y varios antes en 89X. Ah, okay, Y el estarías día allí. anterior al lanzamiento de 89X, yo Fabio Hermoso me dijo, ¿cómo te vas a llamar Víctor Moreno? Así que te vamos a buscar un nombre. Mañana me buscas un nombre. Vamos a ponerte una marca, tiza. No te puedes llamar Víctor Moreno, tenemos que ponerte otro nombre. Así que ese fue quien me bautizó el señor. Yo, Fabio Ah, Hermoso, me bro, bautizó o como sea, viene de la Víctor X. X. Para ese lanzamiento, sí. ¿Y qué tiempo estuviste en la X? El año que estuve 5 años. Ok. Pero es que tu carrera en la radio fue básicamente en Planeta. 20 años en Planeta, luego de los 5 años de 89X. Pero claro, antes trabajé, cuando empecé, trabajé en otras emisoras, pues Radio Claro. Nacional, trabajé cuando empecé, luego en Mágica, un poquito, pero sí, 89X fue la más importante ya mainstream, y luego John y Eleazar Yusef hicieron Planeta y me dieron la oportunidad de estar ahí ese día 9 de la mañana por 20 añitos. Se les ama a todos. Bueno, Víctor, noticias de hoy que tenemos. Noticias de hoy, señores. Bueno, vamos a comenzar con la más desagradable y rimbombante y bulliciosa. Tú que tienes siempre varios reporteros desde España, y es que Shakira va a juicio contra la Fiscalía Española. Bueno, y la amenaza es que podría estar 8 años en prisión por haber defraudado unos 14 millones de dólares en declaración de impuestos. Para eso se valieron de unas 14 compañías ubicadas en varios paraísos fiscales. Ella decía que su residencia era Bahamas. Los españoles dicen que ya cuando se casó con Piqué, cuando comenzó su relación con Piqué, que fue entre el 2012 y el 2014, se mantuvo en España viviendo 183 días consecutivos. Shakira se basó con
con su equipo de PricewaterhouseCoopers y sus asesores, como tenía tantas giras alrededor del mundo, ellos decían que no había cumplido los 183 días consecutivos en España y por eso no tenían que pagar esa cantidad de dinero. Pero de todas maneras, ella ya ha adelantado al fisco 17 millones de dólares, 17 y algo, millones de euros, perdón, por si acaso se llegaba a esta fase. Y bueno, no llegaron a un último acuerdo. Esa fue la noticia de esta semana, hace unos 3 días, y ahora el escrito ha sido introducido este viernes, y lo que se espera es por ya la fecha en la que Shakira podría estar sentada en el banquillo de los acusados. Ya esto se viene hablando desde hace años, como saben, es un caso del 2012 al 2014, y ya desde hace años se viene hablando de que Shakira podría sentar a la justicia española, y bueno, ya llegó el momento, un momento que el equipo de Shakira de Relaciones Públicas ha manejado perfectamente bien. Ellos aprovecharon y lanzaron la canción del disco justo con la noticia del divorcio. Afectó muchísimo más a Piqué, quien en la participación con el Barcelona ha sido abucheado por el público, que grita Shakira, Shakira en el estadio, no lo dejan jugar, en fin. Y bueno, vamos a ver si ahora el equipo de Relaciones Públicas lo hace también. Ellos van a defender la inocencia de Shakira. Bueno, de esto quería comentarte, Víctor, que efectivamente Shakira afirma que, bueno, que por eso va a juicio, porque no le teme a lo que se dice, sino que ella se considera inocente. Por eso es que dice o decide ir a juicio, ¿no? La fiscalía dice que tiene más de 30 testigos, reportes de cuál era la agenda de Shakira en esos 183 días, estudios de grabación, facturas de estudio de grabación, información acerca de productores que trabajaron con ella, las peluquerías que visitó, etcétera. Pero sí, el equipo legal de Shakira dice que ellos son los que tienen la razón y por eso van a juicio, así que amanecerá y veremos cómo llega por ahí. Ahora, Víctor, ¿qué pasaría si Shakira llega a ser encontrada culpable? Pues, ¿tú crees que puede llegar esto a cárcel, o serían pagos en todo caso de multas o de las sanciones que les impongan, fianzas, no sé? La amenaza es que se enfrente a 8 años de cárcel. Wow. Y la multa sería de 23 millones de euros. Lo que, como no somos conocedores de la materia legal española, no sabemos si paga la multa de los 23 millones de euros que los tiene, se queda libre de ir a la cárcel. Eso no lo sabemos, porque según la legislación, ¿sabes? Cuando defraudas al fisco, hay países en los que vas a la cárcel de todas. Entonces podrías ir 1 año o 2 en vez de 8, pero para Shakira sería mortal ir a la cárcel. Y parece que la legislación española es bastante compleja con respecto a eso. Entonces sería habría que investigar. Bien heavy. Sí, absolutamente. Sí. O sea, se le cambiaría todo el, ¿sabes? O sea, todo este éxito que ha tenido radicalmente cambiaría con respecto al divorcio y todo eso, sí. No, y sobre todo ahora que Shakira, bueno, pues como bien comentas, ha lanzado nuevas producciones, tiene canciones muy pegadas en las carteleras, la que tiene con Rauw Alejandro, entre otras. O sea que ahí, bueno, sería un golpe muy duro para ella, y en medio además de su trauma con el divorcio con Piqué, ¿no? Si es que es un trauma para ella, porque yo no sé, porque con este tema de que si Alejandro Sanz estuvo involucrado o cómo ella lo venía manejando, no sabemos si en realidad es un trauma. Si eres chismoso, ¿vale? ¿Cómo te encanta No, Alejandro Sanz? No, chismoso. ¿Cómo te para encanta? Para nada. Dale a esa lengua. ¿Ah? Eso lo dijeron los medios, eso lo dice el país y los medios españoles, yo no. Es verdad. Saludos a esos periodistas. Tú hablas con base, hermano, eso me consta, es verdad. Tú eres un tipo serio. Cuando usted habla con base. Eso es correcto. Les voy a decir una cosa, hablando de tipo serio. Hay un actor serio llamado Ryan Gosling, quien actuó en una película que ustedes tienen que ver, llamada The Gray Man, al lado de El Capitán América. Y él dijo, es el esposo de Eva Méndez,
una actriz de raíces latinas, dijo esta semana en la promoción de su película The Gray Man, que ya está en Netflix, abierta para que todas la puedan ver, desde hace una semana, que su palabra en español favorita era coño, porque sí, coño combinaba con todo, que los latinos decían oye, coño pero para todo. Acá, pero perdóname, pero eso es una expresión muy venezolana, o sea, eso no, aunque sabemos que otros países latinoamericanos lo usan, pero eso es una expresión muy venezolana. Eso es verdad, eso es como el chévere, más o menos, y claro, obviamente no tiene nada que ver con Venezuela. Pero yo no sé si es que él tiene algún tipo de contacto con venezolanos, porque Eva no es venezolana, pero no, pero quizás tiene contacto con venezolanos y lo he escuchado mucho, por eso a mí me llamó la atención, me causó mucha gracia, lo vi en tus redes, y yo dije, este pana es un loco, ¿ah? ¿Eh? Fue bien viral, dice Ryan Gosling, quien lo ve con esa carita de gringo sí. Canadiense. Sí. ¿Quién se va a sospechar que habla? Sí, ¿quién se va a sospechar que habla español también y que va a decir en alguna entrevista que su palabra favorita es coño? Imagínate tú, sí. cuéntame qué otra información nos tienes de esta semana, qué ha ocurrido aparte de lo que ocurrió con Shakira, okay. Mi hermano Víctor. Dos cosas importantes, el lanzamiento del disco de Beyoncé, no lo he escuchado, Break My Soul es el single que ya voy a poner en Spotify inmediatamente cuando salgamos del aire a ver qué nos trae esta hermosísima superestrella americana que está de lanzamiento de disco llamado Renaissance, la esposa de Jay-Z, estrenó Break My Soul esta semana. La canción se llama Break My Soul. Break My Soul se llama la canción, el disco se llama Renaissance y ya nos tenemos que conectar con él porque saben que Beyoncé es una de las superestrellas americanas y además más importantes del planeta. Mira, lo estoy aquí medio escuchando y lo escucho una nota muy disco, muy dance. Está raro. Bueno, por ahí va. Luego lo escuchamos con calma. Exactamente. Otra de las cosas que ocurrió esta semana, y para ser más exactos, ayer, Gayle King de CBS hizo una entrevista especial a Camille Vázquez en la oficina neoyorquina de esta empresa de leyes de la que se ha ganado el derecho de ser socia. Uh-huh. Yo sé que uno de los apellidos es Rodnick y el otro apellido no me acuerdo si es Black, pero bueno, Rodnick, la oficina de derecho de la que es socia ya, la que es una de sus más importantes piezas fundamentales, y estuvieron hablando acerca del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, señoras y señores, que de nuevo estará persiguiendo nuestras vidas semana tras semana, porque Amber Heard se negó, como saben, a pagarle los 10 millones de dólares. Ya se ha declarado en bancarrota esta semana, es la información más reciente que tenemos acerca de ella. Y acerca de Johnny, bueno, que sigue produciendo dinero, que sigue produciendo, vendiendo arte a través de NFTs, y está, bueno, fíjate, cuando los NFTs y los bitcoins están bajando y hay un desastre económico con respecto a ello, Johnny Depp está obteniendo dinero de venta de arte por NFT, y Gayle King y un canal tan importante de los Estados Unidos de Norteamérica como CBS entrevista en su programa de las mañanas a Camille Vázquez para hablar acerca de un poco la estrategia que tienen con respecto al juicio, y ellos dicen que están preparados. Gayle King también le habló acerca de la sorpresa de que ese equipo fuera tan joven, y Camille Vázquez, bueno, y le habló acerca de la fama, ¿no? Que cómo era esa relación de ella con la fama, y bueno, Camille decía que era un poco que, o sea, la tenía un poco, ¿sabes? Que sentía abrumada. Bastante abrumada, eso fue la frase exacta que respondió, que se sentía abrumada, pero que, bueno, eso era lo que le había tocado vivir por ser el abogado de,
de Johnny Depp, y también hablaron acerca de la juventud de ese equipo que tenía menos de 40 años todo, y ella dice, bueno, es que estamos hablando acerca de temas súper actuales, ¿sabes? La violencia doméstica en medio de 2022, el Me Too, o sea, temas actuales que tenía que abordar un equipo legal joven, y yo creo que, sinceramente, escuchando de nuevo a Camille Vázquez en esta entrevista que puedes ver a través del canal de YouTube de CBS, ahí con Gayle King, una de las mejores amigas de Oprah Winfrey, así un poco de chisme, metiéndole un poco de chisme, se dice que pareja de Oprah Winfrey, para que Sergio diga. Eso ¿Quién? se dice. Gayle King siempre se dijo que era como una especie de novia de Oprah Winfrey. Ah, no sabía. Pero es mejor amiga de Oprah Tú Winfrey. sí hablas, pana. O sea. O sea, bueno, eso lo dicen los medios americanos. Yo simplemente repetí lo que los medios americanos dicen como un dato más para esta prestigiosa plataforma, Sergio Sí. Novelli, Mira, desde Los mira, Ángeles, en mira, mira. California. Hablando de Camille Vázquez, que yo sé A que ver. tú, a ti te encanta Camille. Es Me verdad que encanta, Camilo. tiene, te pregunto, no sé si es cierto, porque me parece haber leído algo de eso, de que supuestamente tenía ofertas para trabajar en televisión. Camil. Ah, eso es otra cosa que pasa. Claro que le han hecho ofertas para trabajar. Claro, ¿por qué no lo hace otro? ¿No trabaja Julio Borges en televisión, pues? Exacto, ¿Cómo exacto. conocimos a Julio Borges? Es verdad. Julio Justicia Borges era para un juez de la justicia, televisión. justicia para todos. ¿Era que se llamaba aquel personaje? Claro. Claro. Exactamente. O la doctora. La doctora ¿Cómo que Polo, es? pues. La doctora Polo, súper famosísima. Entonces, para hacer una especie de programa de ese tipo. Recibió varias ofertas Ah, para hay hacer programas varias. americanos, pero sí, tipo documentales. Y hablando de documentales, está preparando el lanzamiento, que nosotros tendremos toda la información. Discovery está preparando el lanzamiento del documental del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y lo va a estrenar Discovery muy pronto a través de su Okay. Tú sabes plataforma. que yo decía, qué raro que ningún canal, ninguna, no han hecho un documental, y ya viene, claro, que tenía que venir, tenía que venir. El documental estaba hecho a través de las redes sociales, lo que faltaba era que alguien, Claro. y tienen bastante información, tienen entre muchísimas entrevistas con los equipos de abogados, y bueno, por ahí viene ese lanzamiento que va a ser bien importante y que nosotros vamos a tener toda la información a través de Sergio Novelli, por supuesto, y desde Los Ángeles, en California, para ustedes, seguramente con entrevistas, quién sabe si con Camil Vázquez, si nos vayamos. Manejemos a una hora de aquí donde está la oficina de Camila y la esperemos allá abajo hasta que aparezca. Mira, por aquí te preguntaban que si tú supiste algo del concierto que hicieron Jorge Glem Así, junto con ayer con Gustavo ayer. Dudamel y Gonzalo Grau, toda esta gente que, bueno, hicieron un maravilloso concierto en el Hollywood Bowl, ¿no? En el Hollywood Bowl. 7 días después de la presentación de Ricky Martin en el Hollywood Bowl, también con el LA Phil. O sea, fue una invitación, me imagino, de Gustavo Dudamel y el LA Phil a nuestro Jorge querido Glenn. compatriota Jorge Glem. Y ayer me estaban reportando desde allí, estaba en otras actividades y me llamaron desde el concierto para contarme cómo estaba todo. Venezolanos que aman el LA. Bueno, aquí. Film, ¿cómo? Uy, se nos va. Se nos Sí, va la se fue un señal poquito la ahí. señal. Hemos tenido problemas. No, ¿Qué dijiste, ya Lu? tengo. Va y viene. Aquí está. Aquí estás. El lugar, ¿qué dijiste? No, estaba con el tema de la señal, entonces estaba tratando de esperar ahí que te reconectaras. Ah, sí, Hablabas de Jorge la Glenn. LA Phil. Del LA Phil, que, bueno, como saben, es la orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, que le hizo la invitación a Jorge Glem justo esta semana, en la que también se presentó Ricky Martin después de todo el tema con la suspensión de su juicio. Así que el LA Phil sigue sonando, Gustavo Dudamel también sigue sonando, y ahora se ha sumado Jorge Glem a participar en este recinto que está celebrando 100 años. El LA Phil. Perdón, el Hollywood Bowl está celebrando 100 años de su apertura y tiene una larguísima agenda, y es todo un honor que
más venezolanos, aparte de Gustavo y de ciertos músicos que conforman la orquesta del LA Phil, sigan participando en ese increíble venue en el que también, gracias a, ¿cómo es que Gustavo? Y a el trabajo de estas todos estos artistas que vienen elaborando desde hace muchísimos años, también se han presentado los Amigos Invisibles, no recientemente, pero ahí han estado con el LA Phil y con Gustavo Dudamel en el mismo recinto que cumple 100 años los Amigos Invisibles. Entonces, para nosotros es totalmente placentero y todo. Claro, claro. Mira, Víctor, se te hizo de día. Fíjate tú, qué increíble, ¿no? Ya sí. Amaneció. O sea, porque ahí son las 6 ahorita. Aquí son las... ¿Sabes que no tengo mi reloj? Pero sí, son como hasta las 6 de la mañana. Así que la gente comienza ya a moverse en la ciudad de Los Ángeles para ir a trabajar. Y nosotros, pues también estamos trabajando desde muy temprano en esta preciosa plataforma. Y Víctor, que original, evidentemente. Mira, gracias Víctor, gracias por siempre estar aquí. Yo gozo un mundo contigo, de verdad que me gusta mucho este contacto. No sé, yo lo disfruto mucho. Yo no sé tú, pero yo lo disfruto mucho. Yo lo disfruto más que quedarme dormido hasta ahora. Sería aburrido estar durmiendo hasta ahora en vez de estar compartiendo con ustedes. Mira, la gente está muerta de la risa, pero qué cómico. Por eso te digo. Qué simpático, Sergio, a las 8 de la mañana tomando café, desayunado, rico allá, y uno aquí congelando. Son las 9. Las 9 de la mañana. Sí. Víctor, se te quiere, hermanito. Gracias por, por hacer este trabajo hoy desde la calle. Te da un ambiente, pues, diferente. Yo me imaginé que te iba a gustar, sí. ¿Hace frío? No creo que haga frío. Pero es que a las 6 de la mañana, estamos en verano y aquí el verano es bastante caluroso, pero a las 6 de la mañana es bastante fresco. Sí, es bastante fresco, exactamente. Sí, pero ya no es como para estar aquí en Bermuda. Se le acaba pronto porque el calor que está haciendo por allá, por Los Ángeles, también es un poco fuerte. Sí, ¡Víctor! A partir de las 7:30 de la mañana. Señoras y señores, Víctor X desde Los Ángeles, en California. Para ustedes desde el Boulevard de Hollywood hasta dentro de pocas horas. Seguimos conectados a través de las redes sociales. Cuídense mucho. Gracias, mi pana. Se te quiere. Bye. Gracias a Víctor X.